camino es seguir. Hoy que la vida nos sonríe aún más. Hoy que podemos empezar y luchar, tenemos libertad. Muchachitas, con todo un camino para andar. Muchachitas, con un destino que Rosa, ¿qué haces aquí? Reclamando lo que me corresponde. No entiendo. ¿Ya se te olvidó que fui la primera esposa de Guillermo? Por supuesto que no. Me acabo de enterar que Guillermo murió. Sí. Estaba muy enfermo. ¿Qué es lo que quieres? Guillermo era un hombre muy rico. Exijo nuestra parte de la herencia. ¿Nuestra? Sí, nuestra, Verónica. Cuando nos divorciamos, yo quedé embarazada. Tengo un hijo de Guillermo. Mira, está de aquel lado, pasando la piscina. ¿Para allá? ¿A dónde vas? Espérame, yo voy contigo. ¿Está loco? Vamos con ella. Oiga, joven, ahí le encargo las maletas, ¿no? Bueno. ¡Vamos! Thank you.
Pasaron 7 horas. ¿Por qué no me habla? Tú mismo dijiste que se fueran despacio. Además, tiene que instalarse, sacar las maletas, todas esas cosas. Nunca debí haberles hecho caso. Hiciste bien, Alfredo. A los jóvenes hay que darles aire, capacidad de decisión. Hay que darles confianza. Si le pasa algo a mi hija... No le va a pasar nada. No te pongas así. Tranquilo. Nada le va a pasar. Ya verás que todo va a salir bien. Ojalá. Guillermo nunca me dijo nada. Porque no lo sabía. Tú no lo sabes, pero el consorcio de mi marido se fue a la ruina. En realidad, a mi hija y a mí solo nos queda esta casa y los carros y un condominio en Acapulco. A mí no me tomas el pelo, Verónica. Sé perfectamente que a Guillermo le iba muy bien. Su hijo, nuestro hijo, es su sangre. Y no va a seguir viviendo en la pobreza. ¡No sería justo! No sé qué decirte. Mira, pero no hay necesidad de exaltarse, ¿sí? Estoy segura de que podemos encontrar la manera de ayudarlos. Pues más te vale. Aquí te dejo mis datos. Búscame pronto. Mi hijo es un Sánchez Zúñiga. Y merece lo mismo que ustedes. Ese tipo es medio lento, ¿eh? Oye, Fasola, sí. ¿Con qué osas interrumpir mi baño de sol, tú, burro, eh? ¿Crees que te peladaje? ¿Le puedo bajar a tu música? Ah, qué pues, bájale, ándale. ¿Qué quieres? Es que tengo algo importante que decirte. ¿Qué?
Le tuve que decir a Elena que veníamos a Acapulco. ¿Qué? Pecado mortal, maestro. Pero si se entera, Joaquín te mata, ¿eh? Qué bárbaro eres. Es no es que no lo pude evitar. Le vi los ojitos, la carita de Elena, pues le tuve que decir. ¿Quieres que te diga la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? Sí. ¿Y me juras que no le va a decir nada a Joaquín? No. Yo también a Isabel le tuve que soltar la sopa. ¿La sopa de qué? ¿Eh? ¿Cuál sopa? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuál sopa? ¿Sopa? ¿Eh? ¿Cuál sopa? Ah, sopa. No, es que estaba diciendo de una canción de sopa esa de... Ah, sí, de... Como nadie en el mundo que he seguido en tus pasos, tu no, camino. No, ya, no, ya, Rolando, ya. No, me das lata con la cámara toda la mañana y ahora te vas a poner a cantar, ¿no? Mira, no se metan conmigo, ¿eh? Me están agarrando su cuerpo. Ya. A mí se me hace que estaban hablando de otra cosa. No. ¿Cómo de no? De nuestras chavas. Estábamos hablando de nuestras chavas. Bueno, sí, de las chavas. Bueno, pues ya, ¿no? Se supone que vinimos a Acapulco para desafanarnos de ellas. Sí. Llevamos un día y medio aquí y ustedes no hacen más que hablar de las ingratas esas. No es eso, Joaquín. ¿Entonces qué? Lo que pasa es que yo quiero mucho a Elena y no puedo dejar de pensar en ella. Claro. La adoro, la amo, ni modo. Bueno, ya, ya, está bien. Todavía él tiene razón. Tú tienes razón porque es tu novia. Pero ustedes dos, ¿qué? Bueno, nosotros tres, ¿qué? Puros amores imposibles, ¿ya, no? Amores imposibles. Sí, amores imposibles. Amores imposibles ustedes, porque el mío va a ser una realidad, ¿vas a ver? ¡Ay, ríete, ríete! ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? ¡Sácate, hombre! Yo me aventé todo un semestre tratando de ligarme una chava encantadora, una criatura bellísima. ¿No me peló? Pues no. ¿No me pela? No. Y como dijo don Teofilito... Exactamente, ni te pelará. Ya, pónganse buzo, chavos. Estamos en el paraíso de los cueros, de las mujeres preciosas. Yo no entiendo por qué la agüite dejen sus sueños guajiros en el Distrito Federal. Aquí no hay amores imposibles, fíjense. Todo está lleno de amores posibles. Mira el lancherón ese para el Rolandio. Yo no veo ninguna. Hace buena pareja con él. No hay nadie aquí. Era muy feliz, muy dichoso en su hogar, pobrecito. Y ahora triste está, solo sabe llorar, pobrecito. Ya. Se le fue su amor, se le fue su querer. No, hombre, pero cuando vi la cara del tipo aquí, se me quitaron todos mis achaques, Chabela. No sabes, imagínate su cara así aquí. Ay. Que es el colmo. No, no me cabe en la cabeza cómo a los 17 años no sabes nadar. Mira, no me molestes porque ya me imagino cómo nadas tú como ballena. ¿Eh? Ay, sí, por lo menos no me ahogo, fíjate. Ay, por cierto, ¿dónde aprendiste a nadar, eh? ¿En tus escuelas de París, en tus internados o en el Mar Muerto? ¿Dónde aprendiste eso? El chiste es que no te pasó nada, Elena. Ay, manita, no. El chiste es que tú te aventaste como el Borras para salvarme y eso sí te lo agradecí muchísimo. Sentí bien bonito. Ay, sí, las hermanitas. Pero de Drácula. ¿Así nos llevamos? Pues ahí sí, Elena, ahí sí la envidiosa. Mira, ven acá. ¿Qué? Ese barco que está allá está padrísimo. ¡Qué grande! ¿Ay, a poco esos barcos existen? ¡Claro! ¡Está padrísimo! Es que esto es como un sueño, Chabelita. Pues para mí es casi una pesadilla. Ahora lo que urge es ir al súper a comprar la comida. Si la hacemos aquí va a salir más barato. ¿Qué? ¿Vamos a cocinar nosotras? Mónica, ¿qué no tienes servidumbre? No, sí, sí hay. Y si para eso te trajimos, ¿no sabías? Claro que no hay servidumbre, ¿eh? Eso es pesadita, Leticia. Pues si les gusta, se aguantan, fíjense. Pues no, fíjate que no nos gusta y no te aguantamos, ¿cómo ves? Uh-huh. Oigan, yo sí tengo hambre. ¿Qué no se podrá que nos tomemos un tentempié antes de ir al súper? Sí. Es el colmo que después de todo lo que pasó, todavía tienes hambre. Sí, tengo hambre. Hice mucho ejercicio. Vamos, ¿no? Vamos. ¿Que vienes o te quedas, Leti? Federico te anda buscando y está muy enojado. Pues a mí mi Raúl me dijo que me iba a extrañar mucho. Ay, tú. Lala, lala. Oigan, ¿a poco no les late que les caigamos de sorpresa a los tres mosqueteros y el muerto viviente? Tengo una idea. Un día vamos a hacer una película con ese título. Nosotras vamos a hacer las estelares, obviamente, ¿no? Así,
El regreso de los tres mosqueteros y el muerto viviente. Véala, es su cine favorito. Oye, Elena, ya no me hables de ese tipo, ¿no? Ya no quiero saber nada de Roger. Además, que le vamos a ir a ver esos tarados. Joaquín es un pesado. Rolando anda derrapando por esta y el muertito por ella. No. Venimos a divertirnos. Mira, esta tiene su nombre. Y aparte tú vienes huyendo de algo, en realidad, Leticia. ¿Para qué te haces? ¿Te molesta mucho? Sí, sí me molesta. Con tus nerviositos así todo el día, nos ponen nervios a todas. Y a mí qué me importa que Federico sea un asesino. Federico no es un asesino por no. enésima. Mira, no es un... Otra no. vez la burra al trigo. Ya. No, Chabela, y no te hemos platicado lo que pasó afuera de mi casa. ¿Daba esta? Mira, ni le platiques, ¿eh? A ver qué pasó. Llegó Federico. No. Ya, vale, ya. Bueno, ya. Mejor ya no vamos a hablar de ese tema. Es un tema muy... abrupto. ¿Leticia? Sí, es un tema muy... ¿De sí? ¿Es así? ¿Abrupto? ¿Cómo es? Sí. ¿Cómo es? Así, así ¿cómo? Es. ¿Cómo? No entendí. Es, o sea, espantoso, horrible, escabroso. ¿Pero eso quiere decir? Es que mejor no. Oigan, sí vamos a verlos, ¿verdad? No, si van yo no voy con ustedes, ¿eh? Bacatelas, a mí me da mucha flojera, yo no voy. No, pues si por eso yo decía que no, ¿para qué? ¿O vas nos vamos a solear, vamos a ir al... Ahí a la agüita, ¿verdad? Mojarnos los pies nomás, porque si no... Tú me solita con Raúl, ¿verdad? Sí, para la visitar. Carmen, pasó algo inesperado. Me urge que vengas, necesitamos hablar. Aquí te explico, ¿sí? No se trata de Mónica. Ven, por favor, ¿sí? Te necesito. Debimos haber hecho algo definitivo. ¿Pero qué, Pancho? Ya ves que a fuerzas con Leticia resulta peor, ¿eh? Es tan orgullosa, tan rebelde, que es capaz de hacer lo peor con tal de que sus padres no se den cuenta de que estuvo equivocada. Pero en Acapulco, ¿sola? No, pero no está sola, están sus amigas. Yo les tengo mucha confianza. Además... piensa que por lo menos Leti ya dio un paso más, se alejó de Federico. Ese tipo no la va a dejar ir tan fácilmente, lo sé. Pancho, vamos a ponernos a pensar. Sé que lo que voy a decir suena horrible, pero tenemos que enfrentar las cosas con la verdad. Federico engañó a nuestra hija solo para aprovecharse de ella. Si esa es la única razón, no tenemos de qué estar preocupados. Al rato el tipo va a encontrar a otra joven a quien engatusar y fin de la historia. Federico es un ser perverso, mi vida. Un tipo muy peligroso. No creo que sea tan fácil la cosa. Ay, a ver si son los de teléfonos. Los llamé porque ayer se murió la línea para variar. Ay. ¿Dónde está Leticia?